Y así estamos en esta noche preciosa para narrar el cuarto capítulo de la historia, ¿ya? Hoy día estamos entrando aquí a una historia más, a un pedazo más de esta historia. Mañana se vienen dos capítulos, sábado se viene el último capítulo, así que no dejen de estar escuchando. Es un placer poder tenerles a todos ustedes aquí. No te olvides de dar un me gusta en el video, de dar un like en el video, de compartir el video com tus amigos, em YouTube, em Facebook, em Instagram, WhatsApp, não te olvides de compartilhar, com segurança será um alerta para muitos jovens antes que decidam qualquer coisa em sua vida, que eles pensem mil vezes antes de hacerlo. Vámonos, vámonos a la historia de hoy día, vámonos! Fue entonces que enquanto yo caminaba sobre aquellas calles de Brás, en un momento a otro, yo me perdí de todo. Yo me desmayé. Yo no sé qué aconteció conmigo. Fue de lo nada. Fue de lo nada que yo noté que yo no estaba bien, me sentía débil. Y caí. Caí en la calle. Tía vino corriendo. Hijita, hijita, socorro, auxilio. Por favor, mi hija aquí. Mi sobrina, ella. Socorro, socorro, socorro. Las personas, ellas me socorrieron inmediatamente y me llevaron al hospital. Me llevaron al hospital. Yo no me recuerdo bien porque yo conseguiram hacerme despertar, mas eu quedé meio atontada, sabes? Meio atontada e me levaram até o hospital. E em el hospital me colocaram suero e dijeron: "Señorita, usted está muy débil. Usted está muy débil, señorita. Eu não sei o que ha pasado comigo, doctor. Não se recuerda de nada. Não, eu só estava caminhando e de lo nada me apaguei. Não me recuerdo de mais nada. Sim, senhorita, usted... Bueno, le estamos colocando suero. Esperemos um poquito mais que já van a salir sus exámenes. Me sacaram sangre. Me hicieron outros exámenes. Porque eu também me havia golpeado la cabeça. E foi aí que minha tia estava preocupada. Por que será que te ha pasado isso? Não has almorzado hoje dia? Não has comido bem? Que ha passado? Não, tia, eu he comido normal. Não sei por que estou assim. Talvez deve ser por la emoção de que voy a volver a ver a mi papá. E mira que nem he conseguido comprar su regalo. Eu queria tanto comprar su regalo de mi papá. Bueno, esperemos, não? Será que hoje dia mesmo podemos ir, tia? Não, ahorita não dá, não, hija. Já era. Vamos ter que ir amanhã nomás porque o hospital aqui tarda. Tarda para que te atiendan, terminen de atenderte. Y es verdad. Nosotros hemos llegado a aquel hospital, era tipo 2 de la tarde. Y pues hemos salido de allí casi como 6 de la tarde. El médico, después de los exámenes, tuve que pasar de nuevo con el médico. Yo entro en aquella sala y el médico me dice: "Bueno, tenemos sus exámenes y felicidades, usted está embarazada. Usted... ¿tiene su marido? ¿Tiene su esposo?" ¿Qué?
día, ella quedó paralizada. Mi tía, más bien es exacto, casi se desmaya también. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo así embarazada? ¿No te has cuidado? Ay, no puede ser. ¿Qué le voy a decir a tu papá? Mi tía quedó paralizada. Yo en ese momento solo podía hacer una cosa. Solo podía hacer una cosa. Llorar. Y llorar. ¿Qué le voy a decir a mi papá, tía? Tía, ¿qué le voy a decir a mi papá? Tía, ¿qué le voy a decir a mi papá? Ah, yo no sé, es tu culpa. Es tu culpa, ¿por qué no te cuidas? ¿Por qué no te has cuidado? ¿Cómo te vas a envolver con un hombre y no te cuidas? ¿Qué le voy a decir a mi papá? Tía, tía, ayúdame, tía, por favor. Ayúdame, tía. Pero no era lo que querías. Tanto querías estar con ese chico. Tanto querías estar. Ahora estás embarazada de un chico que ya tiene hijos. Él ya tiene su hijo. Ahora tu hijo más. Él está acostumbrado a eso. ¿Crees que él te ama? ¿Crees que él te quiere? Ese isolando no sirve. Ese isolando no sirve. Tía, por favor, tía. Ay, tía. Doctor, yo no quiero tener este hijo. Yo no quiero tener este hijo, doctor. No hay cómo, señorita. Yo no sé qué decirle. Un hijo es un regalo de Dios. No en mi caso, doctor. Si mi papá se entera de esto. Nos volvimos a la casa asasadas. Mi tía no consiguió hablar más una palabra. No conseguía decir nada. También, después de lo que había pasado, ¿qué podría decir? ¿Qué podríamos decir después de lo que aconteció? Ellos tenían razón. Fue mi error. Yo nunca debería haberme envolvido con Zolando, mas ya era tarde. Ahora yo estaba grávida. Estaba embarazada. ¿Y qué más podría ser? Nada. Absolutamente nada. Llegamos a la casa. Y mi tía entra llorando a la casa. Esta chica está embarazada, amor. Esta chica está embarazada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mi tío solo movió la cabeza. ¿Sabes? Con aquel semblante de decepcionado. Me has decepcionado. Yo nunca he pensado que tú harías eso. Has decepcionado a tu familia. Eres una vergüenza para esta familia. Y ahora, ¿qué le vas a decir a tu papá? ¿Qué le vas a decir a tu papá? Tía, por favor, tía, no le cuentes a mi papá. No le cuentes a mi papá. Pero ¿cómo no, hija? Vas a tener que ir a Bolivia. ¿Crees que tu papá no va a notar la vasija? No, tía. ¿Cómo así no? Yo no voy a ir más a Bolivia. ¿Qué? Convencer a mi papá que me voy a quedar. Y no le cuentes, tía, por favor. Sabes que mi papá no está bien de salud, está mal. Y con esto más se va a poner peor mi papá. No le cuentes. Yo me voy a quedar los 9 meses aquí. Por favor, tía. Alguien te va a ver, hija. Tienes otros parientes acá. Te van a ver. Le van a contar. ¿Crees que tu papá no se va a enterar? Porfa, tía. Por favor. Yo no quiero que mi papá se entere. Yo no quiero que mi papá se entere. Por favor, tía. Por favor.
No me dejes volver allá. Yo no quiero volver allá. Yo me arrepiento. Yo nunca debería haber hecho todo lo que he hecho. Yo no quiero quedarme allá en Bolivia. Mi papá se va a sentir mal, tía. Él ya llora por causa de la muerte de mi mamá. Y ahora su única hija que esté así, ¿qué va a pensar mi papá? Me quedaré aquí, tía. Me quedaré aquí, tía. Yo le he insistido tanto a tía, que tía cedió para mí. Está bien. Entonces te vas a quedar aquí. Pero vas a tener que contar un dato a tu papá. No, tía. Yo me puedo quedar los 9 meses aquí. Y no sé, después me libro de la guagua. Yo lo puedo donar a alguien que quiere. No sé. Estás loca. No funciona aquí así las cosas. Estás en Brasil. No funciona así aquí. Tía. ¿Y si yo qué? Es que el dolor va a ser bien grande para mi papá. ¿Y qué estás pensando hacer? ¿Y si yo aborto? ¿Abortar? ¡Estás loca! ¿Cómo así abortar? ¿Qué tienes en tu cabeza, chica? No puedes abortar. Si vas a abortar, para comenzar, ese es crimen aquí en Brasil. Y otra cosa, es riesgo de vida. Puedes morir. Puede que te quedes estéril para siempre. ¿Será que no puedes pensar un poco? Ay, estos jóvenes me hacen renegar. ¿Y ahora qué voy a hacer, tía? Tengo que hablar con el Zolando. No. Ni pienses hablar con ese hombre. Pero él es el papá de este niño o niña. ¿Qué voy a hacer, tía? Yo tengo que contarle la verdad a él. Ay. Si vas a hablar con ese chico te va a convencer a juntarte de nuevo con él. No hagas eso, sobrina. Y has arruinado tu vida. Tenías que entrar a la universidad. Ya era, sobrina. ¿Qué vas a hacer? Ahora estás pensando en aborto. Eso cuesta plata. Y eso es crimen aquí. ¿Cómo vas a hacer? Ustedes jóvenes piensan fácil, mas no saben cómo es la vida. La vida es dura. No es de la forma que estás pensando. Anda a tu cuarto. Pensa bien lo que vas a hacer. Pensa bien en lo que vas a hacer. Tía quedó inconformada. Y en mi mente pairaba la pregunta, ¿será que le digo a mi papá o no? Yo no quería contarle porque mi papá se iba a decepcionar. Tía concordó con eso. Tía tampoco quería que mi papá pase mal o esté debilitado porque él realmente estaba muy mal por cuenta de lo que pasó con mi mamá. Y ahora que su única hija esté embarazada sería algo... será algo muy complicado. ¿Qué hago? Tengo que contarle al Zolando. Tengo que contarle al Zolando. Y yo no podía ni comunicarme porque tía revisaba mi celular. Y a cada rato a veces tía entraba en mi cuarto y me pillaba. Entonces yo tenía miedo. Miedo que tía sepa que yo volvería a hablar con Zolando. Las chicas que estaban en la casa, una de ellas fue con quien yo hablé, Maribel. Una de ellas se llamaba Maribel. Yo me acerqué de la Maribel y le dije, Maribel, ¿sabes? Quería hablar con el Zolando. ¿Será que no me puedes ayudar, Maricita? Dame pues una fuerza. ¿Cómo así quieres hablar con él? O sea, ¿podrías citarme un horario para hablar con él por el celular? Un ratito. Es que tengo miedo de hablar en mi cuarto. Yo podía estar en tu cuarto con las chicas y podía hablar con él. Tía, no se va a pensar que yo estoy hablando con él en tu cuarto. Entonces, por favor... ¿Será que da? ¿Será que va a dar eso de ahí? ¿Será que me puedes ayudar? Mas es claro, amiga, yo te empresto el teléfono. Yo me entré al cuarto de las chicas y comencé a llamar a Zolando. Llamé a Zolando. Hola, Zolando,
Sí, soy yo. Solando. Sabes, yo estoy embarazada. Zolando toma um susto. Zolando toma um susto. Que coisa? Estás quê? Estou embarazada. Estou embarazada, Zolando. Não, não, não sei o que vou fazer. Não sei o que vou fazer, Zolando. Será que puedes venir aqui? Será que podemos hablar? Mas como é possível? Está segura que está embarazada? Sim, me desmaiado na calle. Me levaram ao médico e comprovaram. Estou embarazada. E agora? E agora que eu não sei. Eu não quero que meu papá sepa disto. Por favor, venha aqui. Habla com minha tia. Minha tia não quer que te veja. E eu não te vou deixar, amor. Jamais te deixaria, amor. Zolando vino a la casa imediatamente e não vino solito. Zolando vino com su tio. Sim, Zolando vino com su tio a la casa. Doña! Doña! Tia sale e disse: esse chico de novo aqui, esse jovem não aprende, esse jovem não aprende. ¿Qué quieres aquí en mi casa? Mi sobrina no va a hablar contigo. ¿Y quién es ese señor contigo? Por favor, sálganse de aquí. No, no nos vamos a salir de aquí. Yo, Zolando, no me voy de aquí. Yo sé que ella está grávida, que ella está embarazada. Es mi hijo y es mi deber estar aquí. Usted no nos puede separar. Usted no nos puede separar. Mi tío se ha alterado. ¿Cómo sabe que está embarazada? ¿Cómo sabe de esto este chango? ¿Cómo sabe de esto? ¿Le has contado, sobrina? ¿Le has contado que estás embarazada? Él es el papá. Él tenía que saber. Él es el papá. Él tenía que saber. Mi tío que estaba denegado, mas como había el tío de Zolando que estaba ahí, mi tío les dejó entrar. Vamos a ver qué tienen para decir. Por lo menos tenemos que escucharles. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres hablar aquí? Yo vine a hablar aquí por mi sobrino. Mas yo creo que ustedes están haciendo exado. Si ellos se quieren, si ellos se aman, ¿por qué no pueden estar juntos? Miren, yo creo que ni deberíamos hablar con ustedes. Deberíamos hablar con su papá de la chica para ver qué es lo que él opina. No, mi papá no. Yo no quiero que metan a mi papá en esto. Pero entonces, ¿cómo ustedes se quieren juntar? Mi tía se niega. ¿Cómo así juntar? ¿Cómo? ¿Estás pensando en juntarte? Oye, vos no aprendes, ¿no, chica? Vos no aprendes, ¿no? ¿Mas qué cabeza más dura tienes, oiga? No aprendes. Tía, es que ¿qué voy a hacer, tía? Él es el papá de mi hijo, tía. Y tía, yo quiero estar con él Zolando. Él es el papá. Y si yo no puedo deshacerme de este niño va a necesitar a su papá. Yo ya soy mayor de edad, tía. Y yo le voy a contar a tu papá. Y yo le voy a contar a tu papá. Si te sales de esta casa, yo le voy a contar a tu papá que vos te has ido. Yo le voy a contar a tu papá que te has ido con un chico. Yo le voy a decir todo a tu papá. Depende de usted, tía. Mas yo quiero irme con el Zolando. Yo quiero irme con el Zolando. El tío de Zolando ha dicho: si ellos quieren estar juntos, señora, ¿cuál es el problema? Usted y su marido también se han juntado, no se han casado directo. ¿Cuál es el problema que ellos dos quieran estar juntos?
quem não ajuda não deve atrapalhar, senhora. Você também já foi jovem. Deixe que eles vivam a vida deles. Não esteja controlando a vida deles. Não esteja controlando a vida deles. E eu não aguentei mais aquilo. Tia estava molesta. Zolando assustado, todavia conseguiu falar algo. Eu creio na coisa. Senhora, mire, eu sei que você não confia em mim. Mas eu le amo a sua sobrina. Eu le amo a sua sobrina. E eu le vou fazer feliz. A ella y a mi hijo. Usted no nos puede separar, señora. Usted no nos puede separar. Vámonos, amor. Si te sales de esta casa, sobrina, no eres más mi sobrina. Me voy a olvidar de ti. Y si vas a tener problema, ni me busques. Ni me busques. Perdón, tía. Perdón, tío. Yo me voy. Yo he decidido que me voy de esta casa. Gracias por todo, tía. Mas yo no me voy a quedar más aquí. ¡Caprichosa! ¡Caprichosa! ¿De dónde habrás aprendido a ser así? Tu mamá no era así, tu papá no es así. Eres una caprichosa. Yo alcé mis cosas. Y yo me fui con Zolando a la casa de su tío. El tío de Zolando nos ha dicho, miren, ya que ustedes van a vivir aquí, ustedes tienen que por lo menos avisar a tu papá, señorita. No puedes quedarte aquí y tu papá no está sabiendo de nada. Yo le voy a avisar, mas primero quiero que, sabes, todo se desenzolle bien. Y yo no quiero dar este dolor de cabeza por ahora. Por ahora no. Bueno, depende de ustedes, ¿ya? El tío de Zolando nos dio un cuarto y fue ahí que hemos comenzado a vivir con Zolando. Fue ahí que hemos comenzado a convivir con Zolando. El tío de Zolando era muy amable y él me decía, sabes, joven, señorita, yo sé que ahora vas a estar gestante, ¿no? Estás gestante ahora. No necesitas trabajar hasta tarde. Puedes parar de trabajar a las 7 de la noche. Nosotros nos quedamos aquí hasta las 10. Mas tú puedes parar a las 7 o 6. Porque vas a estar... Necesitas reposar, ¿no? Está bien. Está bien. Comenzó nuestra vida. Comenzamos a vivir juntos. Y yo no voy a negar que los primeros días juntos fueron tan bonitos. Zolando, como era la casa de su tío, él me llevaba a hacerme ver, ¿sabes?, al médico. Y yo iba con él. Él me llevaba allí a pasar con el médico y él decía... Mi hijo ya va a nacer de aquí unos 7 meses más, mi hijo nace. 6 meses más, mi hijo nace. 5 meses más, mi hijo nace. Sabes, cada mes que pasaba, él se alegraba, él se ponía feliz, él daba besos en mi vasija. Sabes, cuando aquel hombre es muy atencioso, yo tenía deseos y él traía. Una vez yo me he deseado Tucumana. Y él ha ido, y no sé de dónde él ha ido, pero ha conseguido Tucumana. Tucumana y Salteña.
Ela venindo e ela atrás. Aqui está, amor. Te he conseguido. Sempre andávamos juntos. E eu queria chamar a meu papá. Porque cada mês que ia passando, eu lhe dizia a meu papá: papi, me voy a quedar un poquito más. Pero ¿cómo así te vas a quedar? Ya es 3 meses. Ya es 4 meses. ¿Cómo así te vas a quedar? Ya, venite nomás. ¿Qué está pasando ahí? Pásame con tu tía. No da, papi. La tía. ¿Por qué? Yo le llamo a tu tía y tu tía no me atiende. Pásame con tu tía. No da, papi. Es que estoy trabajando. Es que estoy estudiando. Mentiu tanto. Entrava na universidade. Te cuento que entrei na universidade aqui e consegui passar aqui em Brasil. Estou estudando, papi. E não estou pagando nada. Em serio, hija? Estás estudando? Ai, hija. Eres inteligente como tu mamá. Tu mamá era assim inteligente, hijita. Estás estudando mesmo? Pero en tus vacaciones, ven, sabes, poco a poco yo le convencí a mi papá que yo me iba a quedar aquí, porque yo estaba estudiando. Papi, estoy trabajando y estudiando. Mi papá me decía: hija, yo le llamo a tu tía, mas ella no me contesta. Dile que quiero hablar con ella. Ah, la tía está con su teléfono mal, pero ella no me atiende. Ella no me atiende, ella no me atiende. E eu sabia por que não lhe atendia. Todo era muito bonito. E eu já estava com 7 meses de embarazo. Minha barriga já estava grande. Minha barriga estava grande. E com 7 meses, o desejo de... El deseo de tener a este hijo se hizo una realidad. Al comienzo tenía rabia, rechazo, mas después yo acabé aceptando la realidad. Es mi hijo de mí y de Zolando. Mi amor Zolando. Mi amor Zolando. Zolando. Eu estava dormindo, estava cansada, estava dormindo, e sabes quando sientes aquelas ganas de ir al baño? Eu estava assim, com ganas de ir al baño, me começou a apretar um pouco, e eu me levantado, me levanto de la cama. E não há Zolando. Zolando? Amor. Zolando. Habrá ido também ao banho? Habrá ido ao banho? Quando eu vou ao banho... Quando eu vou ao banho... Zolando... Estaria no banho. A luz estava prendida. E eu escucho algo, sabes, ali. Amor, Zolando, estás aí? Sim, estou aqui. Aqui estou. Abrime la puerta, quiero entrar al baño. ¿Me puedes abrir la puerta? Esperamos un ratito. Espera un ratito. ¿Qué estás haciendo? No es nada, espera un ratito. 5 minutos. Yo creo que fue el tiempo que la tardó para abrir esa puerta. Él abre la puerta. ¿Qué estabas haciendo? No era nada. Estaba haciendo el número 2, ¿sabes? Qué raro, porque cuando alguien hace esas cosas, hay un olor, ¿no?
Hay un olor que se queda en el baño. No había ningún olor. Pero no hay ningún olor, no hay nada. ¿Qué estabas haciendo? No, no es nada. No es nada. Déjame ver tu celular. ¿Mi celular? No, estás mal. ¿Para qué quieres mi celular? Además voy a ir a dormir. Estoy cansado, amor. Dame tu celular. No, ¿para qué quieres mi celular? Dame tu celular. Quiero ver tu celular. ¿Por qué no me quieres dar tu celular? Pero, ¿cómo así? ¿Para qué quieres mi celular? No tienes por qué tener mi celular. Apura, dame tu celular. Zolando, dame tu celular. ¿Por qué no me quieres dar celular? No es nada. Ay, cuando quedan embarazadas, dicen que así nerviosas se quedan. Controlate, ¿eh? Controlate, ¿eh? Estás muy nerviosa, ¿eh? Dame tu celular, porquería. ¿Con quién estabas hablando? ¡Dame tu celular! ¡Dame! Yo he comenzado a gritar allí, denegarme, que los chicos de la casa se han comenzado a despertar. ¡Ya pues! ¡Dejen dormir, caramba! ¡Dejen dormir! ¡Pucha! ¡No dejan dormir hoy! ¡Dame tu celular! En ese exacto, el tío de Zolando viene. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están gritando ahí? Él estaba en el baño. Yo le pedí su celular. No me quiere dar el celular. El tío de Zolando ha dicho: ¿cuál es el problema? Dale su celular a ella. Quien no teme, no teme. No. El tío de Zolando. Por eso yo digo, es un hombre muy bueno. ¿Por qué le quito el celular? ¡Dame ese celular! Que siempre oí. Y abrió el celular y me dio a mí. Yo abro el celular. Comienzo a abrir su sector de pesquisa, ¿sabes? Todavía en esa época los celulares no eran tan avanzados como hoy en día. Pero había sector de pesquisas. Yo entré, no había nada. No había nada. Hasta que yo entro en el sector de conversaciones. Y en allí, en una de esas conversaciones, había un nombre escrito. Un nombre escrito. El nombre era Zené. Y no sé por qué, mas yo cliqué en ese nombre. Era la última conversa que él estaba en aquel horario. Yo cliqué. Y cuando yo abro la foto de una mujer. Así, disculpa, mas era una mujer sin sopa. ¿Qué es eso? Era la foto de una mujer sin sopa. Y no solo una foto. Varias fotos. Varias fotos. Una mujer sacándose fotos, ¿sabes? Mostrando su cuerpo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Zolando? ¿Qué es esto, Zolando? Ah, no. Mi tía tenía razón. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? No es nada, él es mi amigo Zené. Es que ese cabezón me estaba mandando fotos de su enamorada, de él. Su enamorada de él. ¿Qué? Dice ahí Zené, ¿no ve? Sí. Ese de ahí es su enamorada de él. Él me estaba mandando fotos de ella. ¿Cómo te va a mandar fotos de su enamorada? ¿Cómo te va a mandar fotos? No. Entre hombres, a veces así somos. Nos pasamos fotos a veces de la ex. ¿Cómo así de la ex? ¿Qué un maníaco eres? ¿Qué tienes en tu cabeza? Déjame ver aquí. Llama ese número ahorita. Llama ese número ahorita. No, ya debe estar durmiendo. ¿Cuál durmiendo? Si ahorita estabas hablando. Llama y ponerle en alta voz. Yo quiero que tú hables. Yo quiero que tú hables. El tío de Zolando también ha participado. Él ha dicho, sí, llama ahorita. Llama ahorita.
quiero que llames. El tío de Zolando no quiso ni mirar la foto. Tal vez por respeto a su esposa, no sé. Pero no quiso ni mirar la foto. En ese mismo instante, Zolando usa el teléfono y comienza a llamar. Y cuando contestan el teléfono, una voz de una mujer diciendo: hola, mi amor. El tío de Zolando dice: es la Marta. Es la Marta. No. Amor. Hola. Amor. ¿Dónde está la foto que has dicho que me ibas a mandar? ¿Me escuchas? ¡Amor! ¡Zolando! Has escuchado el cuarto capítulo. El amor y el odio. Mis amigos, ¿estás escuchando la historia? Antes que te vayas, dale un me gusta ahí. Pues dale un me gusta. Antes que te vayas, ¡cha! Dale un me gusta. Dale un me gusta en el video antes que te vayas, ya. No te vayas sin dar un me gusta en el video, ya, dale un me gustía en el video antes de irte. Yo voy a tener que acabar ahorita porque yo tengo que ir a hacer mi examen. Tengo un examen ahorita a las 8 y 10. Tengo un examen para hacer, ya. Si no, hubiese quedadome un poquito más tiempo con ustedes, ya. Dios les bendiga. De aquí comienza el infierno de esta vida, ¿no? Ella descubre quién realmente es Zolando. La verdad llega a la luz, ¿no? Entonces yo te voy a pedir que no te olvides de dar un me gusta en el video, de compartir el video y que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por haber asistido la historia de hoy día. Gracias por la compañía de ustedes todos aquí. Un abrazo y chao, chao. Dios los bendiga. No te olvides, el me gustinha. Chao.